Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a otra velada más nocturna aquí en el canal de Comunidad Xbox, otro CX Play, esta vez uno muy interesante, al menos para mí, porque vamos a tratar Tales of Iron, un título en principio indie, pero que demuestra un potencial increíble que quiero que vosotros mismos sepáis a lo que nos vamos a enfrentar. No pierdo más tiempo, vamos al lío. Antes de nada, como siempre, recordaros, nos podéis seguir, os podéis suscribir, nos podéis dejar aquí comentarios arriba, si estáis en Twitch, y comentarios abajo, si estáis en YouTube. Así que espero que lo hagáis, porque estamos leyendo todo, todito, todo. No dejamos nada al azar. Somos así de enfermos. Y vamos a ver qué tal. Es una partida que tengo ya empezada porque al principio es el tutorial y es un poco más rollo. Y así veis un poco más en profundidad las dinámicas sin ser tampoco exageradamente difícil donde estoy, porque tampoco quiero trabarme y quedarme ahí 20 minutos. Pero bueno, al menos cierta idea de las habilidades o ataques más específicos, más comunes que tiene nuestra ratita particular. Así que vamos allá. Cargamos partida. Para entendernos, esto es una mezcla entre Hollow Knight y Dark Souls, así tal cual. Estamos ya que aquí acabamos de rescatar a un compadre que estaba por aquí, ¿vale? Aquí no hay nada que hacer, así que vamos para allá. Para el otro lado. Yo creo que se escucha bien, ¿verdad? No tengo que modificar nada. Yo creo que se escucha bien. Quito ya. Perdonad, quito ya los cascos. Y así me concentro un poquito más. Pues lo que estamos. Vamos a enseñaros un poquito. Digamos que nosotros somos un rey que justo cuando nos dan la corona, nuestro reino se va a la mierda, ¿no? Unos sapos vienen y arrasan con todo. Tenemos que reconstruir el reino, pues buscando a las ratas, ratoncitos que están por ahí todavía desperdigados y que nos pueden echar un cable. Hemos conseguido al cocinero y ahora, bueno, vamos a ver el resto de séquito si lo encontramos por ahí. Es muy, como veis, muy Hollow Knight, de que hay partes que se pueden explorar. Esto de momento es muy difícil para mí, o no, o directamente no es accesible, entonces no puedo, tengo que volver donde me marca, pues aquí estos iconitos, y aquí vemos que no hay misión principal porque es que de momento tengo que volver y a ver qué nueva misión me encomiendan. Acabo de conseguir unas flechas, perdón, pero solamente es para los lados. Eso no puedo matarlo. A ver si me acuerdo, ¿eh? Digamos que esto tiene un ataque, ¿vale? Luego tiene protección cuando el enemigo sale un destello amarillo. Y podemos rodar, debemos rodar cuando sale un destello rojo, ¿vale? Así que hay que saber diferenciar, buscar el tempo, el momento necesario para clavarles. De momento, como esto lo hemos... Mira, ya están reconstruyendo. Como esto lo hemos visitado... The elder had started placing quests on the village notice board. Getting the old rat to part with some coin was no bad idea. Los campesinos están quejando al anciano del pueblo porque hay una plaga de larvas en el sótano de la granja. Acaba con ella para que los campesinos puedan volver al trabajo. The grub infestation had spread. The farm basement was overrun. The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. Ah, no, es. Uf. Vamos a volver, que no tardamos nada, no por nada, así un poco también yo me hago con las mecánicas, que hace ya un par de días que no juego. La ambientación está súper chula, y porque aquí de momento no hemos encontrado a ningún otro ratoncito, pero cuando hablan, es una manera muy, muy bonita de que tienen con sonidos, mola mucho escucharles hablar. Está muy bien logrado.
no, ¿dónde está? Vale. Es aquí, ¿no? Sí. The farmer had fled his grub-infested basement in terror. He was sure they would destroy his bug-juicing machine before long. Reggie assured the farmer he would not let that happen. Venga, vamos allá, vamos a reventar a las larvitas. Espero que no haya ninguna. Esta larvita. Oh. Vale, una. Pero claro, es que esas son más grandes. Estas, cuando sale el circulín ese. ¡Ay, madre! Sabía yo. ¡No! Uf, por los pelos. Con las larvitas. Uf. A ver esa. Vamos a recolectar todo lo que tienen, que siempre nos va a venir bien para craftear nuevas armas, armaduras, pociones. Hablando de pociones, veis arriba a la izquierda que está mi vida, que está a la mitad, y luego una especie como de jarra con bebida amarilla. Esos son como las pociones de Dark Souls, ¿vale? Tenemos cierta cantidad, podemos beber, y eso va bajando. Hasta que no volvamos a una hoguera, pues no podremos recargar esa bebida energética. Bueno, si lo encontramos alguna un poquito por el de camino y tal, yo creo que ya está, eran esas cuatro. Vamos, sube, hijo. Venga, dame plata, señora. Aumenta el peso, que eso no nos conviene, pero también la defensa bastante. Me la equipo y me quita la resistencia a las ranas y me da resistencia, supongo que a las larvas. Es otro bicho diferente. De momento vamos a dejarlo en el almacén. Mira, esto de peso me quita bastante, aunque una mano pierdo, pero de peso me quita bastante. The grubs were gone. The farmer could now make the best freshly squeezed bug juice in all Rectum. También, como todo, esto es muy Dark Souls. Os lo cuento en el menú. Dale. Bueno, ¿dónde está? Ah, que aquí no puedo. No, tiene que ser cuando esté en un sitio específico para el menú. Ahí vemos también la equipación, si es armadura ligera, media o fuerte, ¿no? Y eso también condiciona nuestro movimiento. Como un Dark Souls, vaya. Y decía lo de Hollow Knight por una cosa que vais a ver a continuación. ¿Cómo se guarda partida en Tales of Iron? Con estos banquitos. Esto es un banquito un poco atípico. A ver. Vamos. ¿A qué os recuerda esto? No hay duda. No hay duda. Bueno, pues ahora sí, dejamos el tablón de anuncios y vamos más. Aquí yo creo que no voy a hacer ninguno más, pero bueno, voy a ver a ver si. No, aquí ya nada. Otro banquito. Otro banquito y nada, vamos a seguir. Vamos a la misión principal. Nada, que tengo que volver al pueblo. Me manda aquí al teletransporte para ir al pueblo castillo. Venga, vamos al fuerte carmesí. Así veis el castillito, que de momento está hecho una caca de vaca, porque es que nos lo han reventado enterito los malditos sapos. Y a ver qué me dice aquí el paisano.
Ya pueden construir el puente y empezar un poco la repoblación de roedores. No me deja pasar. Vamos a ver el puente. Qué miedo me da. With the paths left unguarded, grubs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Bueno, ahora he dejado los sapos para enfrentarme a las larvas. Toma. No. Cuando pone el destello amarillo, puedes contraatacar, pero es que no me da tiempo a verlo. Menos cuando hay dos enemigos como. The Crimson Fort would soon be able to welcome visitors again. Vale, el mejunje de estos bichos, digamos que es el que me da la vida de arriba. Yo creo que no tengo llave. No, todavía no. Vale, se ve que he librado ya a las larvas, o sea, a estos aldeanos de las larvas, de los mosquitos esos gigantes, y ya puedo volver otra vez al castillico. A ver si veis un enfrentamiento contra un sapo, que es que mola mogollón, no creas tú que están bien hechos. El diseño está muy bien. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Estoy medio afónico ya. Mira, otro banquito, vamos a guardar. Mira, antes hemos salvado, no lo habéis visto, la partida anterior a este de aquí, que debe ser el cocinero. His brother's chef was glad to be home, but the smith was still missing. The chef believed he might have also been captured. Maybe the elder knew where. Bueno, vamos a ver si encontramos al herrero, que nos va a venir muy bien en nuestra aventura, segurísimo. Y solamente el viejales del pueblo sabe dónde está. Pero el viejales. Está en el pueblo de Cola Larga. Volvemos otra vez aquí. The village had already started repairs. It would soon be as if the frogs had never come. Está ahí arriba. Ah, no, pero vamos, hay que meterse en la casa, vale. No es la casa, es la iglesia del pueblo. The guard captain, who had recovered, had spread word of the king's rescue of the elders. To show their gratitude, the villagers would help rebuild the rat fort. No sé si aquí, si ayudas a la gente, luego te ayudarán ellos a reconstruir más rápido el puente, no lo sé, el fuerte. Mira, esto es lo que decía. El peso influye en el movimiento, en la equipación, en todo, ¿vale? Podemos elegir ligero, medio, alto, yo tengo esto de momento. Esta resistencia a las larvas, pues a lo mejor me viene bien ahora, que hay mucha larva. Vamos a ponerlo. Antes había mucho sapo, pero hay mucha larva y me va a venir bien. Este es el que tenemos equipado. Este arco no creo que tengamos más. Este de aquí. Y a una mano estoy de momento con la lanza. No, esta. Porque es la que tengo más potente. Mira, y aquí podemos rellenar el liquidito. Amarillo que nos da la salud. Vamos a hablar con el viejales a ver qué nos comenta.
A ver si ha visto al herrero. Venga, el herrero. Se lo han llevado. A un fuerte. Not so lucky this time. The elder hadn't seen the frogs with the smith. But maybe the ever vigilant rangers had seen where the frogs had gone. Pues nada, vamos a ver si lo encontramos. Maybe Reggie could ask there. Otra vez para allá. Vale, ahora sí que tengo que investigar tierras lejanas e inexploradas por mí. A ver qué aventuras nos deparan en Tales of Iron. Uy, 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 uy. Que están atacando. Los bichos. En el molino. Rotting corpses always bring pests. If the grubs get beyond the farm, they'd be everywhere soon. No. Toma, ha hecho un contraataque. Toma. No me cagas el movimiento que se... Le deja súper vencidos. Tocará enfrentarse contra el rey Larbón. Seguro, no me cabe la menor duda. Bueno, aquí hemos estado. Aquí sí que voy a reponer fuerzas. Creo que estoy a tope. Descanso un poquito y al turrón. Oh, venga. ¿Pues qué va a ser, hijo? Ya tengo pillado el truco a las larvas estas. No. De un guarrazo me ha quitado media barra de vida. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Qué hay más? Aquí ya está todo visto. Nada. Seguimos. ¿Qué está por más adelante? His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto es un secreto. Espera, voy a guardar. A ver si nos encontramos con un jefe final, alguna cosa así, que sea un combate más espectacular. Es
voy a seguir el camino principal, que es por aquí arriba, aunque uf, hay mucha mandanga que explorar, ¿eh? Ah. Hostia. Bien ahí, bien ahí. Esto sube y baja, las dos cosas, sí, pero vamos a ir para arriba porque el otro ya se nos va un poco de madre. Espera, porque no, tengo que seguir para arriba. The ranger needed help. Reggie hoped his bow would last the fight. Un trapo. Un poquito me ha quitado, el sapito. Me ha salvado el otro, Me estaba curando y me ha salvado la otra rata. A ver, por aquí tiene que haber algún secreto. Aparte de esto, creo que sí. Hay algo ahí que no sé lo que será. Me quita peso y aumenta defensa. Esto por supuestísimo que lo equipamos. Mira qué chuli. Vamos a ver cómo está el... Anda, leña, yo pensaba que era por aquí. Y se ve que por aquí no es. Hay que dar media vuelta. Desde esta casa sí que podemos subir. No. Oh, me ha dado. Quita peso y a una mano ganamos un poquito. Vamos a equipar un hacha, a ver qué tal. Bien, 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 bien. En verdad todas se comportan muy parecidas, No he visto ninguna que digas, esto qué mal. No hay nada en el tablón. A ver si han visto al herrero.
El herrero ha sido capturado y le han llevado un faro, una torreón. Coge el hacha que hay arriba. The head ranger saw the smith taken to the tower by the foul swamp slayer clan. But the frogs had barricaded the path. Only a heavy two-handed axe would shatter it. La estoy viendo. Pues hay que equiparla. Pero claro. Ah, Cookie. Vale, puedo llevar dos armas a la vez. Que está bien. La tocha y un poquito más light. Me parece muy bien. Y vamos al lío. A ver que nos encontramos al final. Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields and frog skulls. Señor. Vale, voy a salvar. Y proseguimos por aquí. En verdad me puedo tirar. Oh, susto. No, esta no me viene bien. Uy. No, no, no. Yo no quiero esto. La estoy liando. Fua. Fua. A ver, Mario, tranquilidad. Ven aquí. Ven aquí. To help the king. Esa me ha costado, ¿eh? Unforgettable tale to tell his children one day. Quita peso a una mano mejor. La equipamos. Esa me ha costado. Casi me mata. The smith's hammer. He would never have dropped it willingly. Me ve que hay rastros del herrero por aquí, pero también hay larvas. Estas larvitas son las que nos dan un poquito más de zumo de este para recargar. Uy, estoy un poco... Así. Estoy chungui de vida.
aquí. Uf. Reggie was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Peso a distancia mejor. Venga, equipa. Uso un poco las flechas. Uf. Es que tengo miedo. Se ha quedado pilladísimo. Toma. Creo que se ha bugueado. Lo usaremos a nuestro favor. Se ha quedado bugueado, menos mal. Cayendo una ahora mismo aquí al lado de mi casa, que no veas cómo se escucha todo, ¿eh? Mira, resistencia a los sapos bastante. Aquí va a haber sapos. Ah, esto ya me cambia. No, esta no me gusta. Necesito. Oh, mira, aquí está el herrero. No, no es el herrero. The smith was alive, but the key to his freedom was held by Blocky Magoo, merciless leader of the Swamp Slayers. He squatted atop the tower, croaking orders to his clan. The village would soon be a ruin, and the frog spawn would feast on the dead. Esto ya está más que visto. Lo único, la vida. Vamos, agárrate. Deseadme suerte. Hemos dicho que esta arma... Resistencia, ¿qué es eso? Es que... No, vamos a almacenarla. Luego a lo mejor más adelante sí que lo utilizaremos. Uf. Vale, tengo que pillarle un ataque fuerte. Este de aquí. No.
esquivado. Ahora, ahora, bien, 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 bien. No, se le esquivaba. Huye, huye, cúrate. Que ya le has pillado el truqui. Me cogí súper lento. Uy, ha sacado el cuchillo. Guau, 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 guau. Mierda. Vale, creo que ya le he pillado el truco, ¿eh? Voy a salvar así, ya con todo esto. Creo que ya le he pillado el truco. Vamos a por el cabronazo este. Ahí te he cazado, ¿eh? Ahí te he cazado. Y ahí también. Te he cazado. Bueno, bueno, bueno. Ay, qué tonto soy. Sí, sé los ataques ya, pero me cuesta. Siempre me hace la misma. Toma. Thank you.
qué mal. Mal. Hay que esperar el momento justo. Bueno, pasa con ya esto. Bien, se le he contraatacado yo. Por una vez. No. Bien. 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 Tengo que esperar. Aguanta. Ahora. No. Tonto Mario. Aguanta. Tiene mucha vida, ¿eh? Venga, un mal tiene que darse para no matarle, ¿eh? The foul corpse of Blocky Magoo lay lifeless on the floor. He had crowed. Casi la lío al final del todo, menos mal. A ver qué botines deja aquí el amigo, la llave de Capitán Rana. Blocky Magoo puede liberar el herrero de sus cadenas. Menos mal. Esto quita peso y aumenta defensa. Lo equipamos. Esto aumenta el peso. Una mano. Nah. Fua, chaval. Esto ya lo cogí. Ah, no me ha contado. Ah. Almacenamos. A lo mejor ya cuando hay otro tipo de enemigo nos viene bien, pero de momento no. Qué cerquita ha estado. Vamos a guardar. Y vamos a liberar a nuestro amigo el herrero. Que ya irá para el castillo.
Free of his chains, the smith would return to the Crimson Fort. The ranger would return to the lodge to begin to rebuild his guild. The young king thought pues chicos, yo creo que con esto os vais a hacer una idea más o menos de lo que vais a encontrar en este Tales of Iron. Una aventurita que eso recuerda mucho a los Souls, recuerda mucho a Hollow Knight, pero con esa estética, pues entre esos sapos, larvas, ratones, que le sienta de maravilla, con un apartado técnico sublime, me encanta. Y que nada, pues tenéis disponible ya en la Store de Microsoft. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita me preguntáis, dentro de poco, o de mucho, no, unos días, veréis el análisis en la web. Y nos vemos mañana con el podcast de Comunidad de Xbox. Pasadlo bien, hasta luego, sed buenos, buen fin de...